Claudia quiere aprovechar las ventajas de las TIC para que sus estudiantes aprendan más acerca de los minerales, uno de los recursos naturales no renovables de nuestro planeta. Para hacerlo, ha buscado la ayuda de nosotros, los Redvolucionarios. En primer lugar, Claudia puede visitar la página del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Allí encontrará desde la legislación para la minería en nuestro país hasta noticias e información relacionada con este tema. Además, el portal cuenta con una sección interactiva para que los estudiantes más pequeños comprendan la explotación de este tipo de recursos. Por otra parte, para conocer más acerca de los minerales que se pueden encontrar en nuestro país, Claudia puede visitar y compartirle a sus alumnos enlaces como www.galeriaminasdecolombia.com o www.ingeominas.gov.co, en donde se encuentran mapas e información sobre la explotación minera de Colombia. Así, Claudia empezará a utilizar las TIC como un recurso amplio y muy útil para compartir con sus alumnos y, al tiempo, aprender más sobre el mundo de la minería y los recursos naturales. En una próxima clase hablaremos de otro de los recursos naturales de nuestro país, el petróleo. Así que recuerda visitar www.opec.org y www.ecopetrol.com.co para que puedas conocer más de este recurso energético.